Hoy todo está alineado para que la jornada sea maravillosa en el Municipal de Balaídos. Con Mario Alberto Kempes, que estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. Al Sevilla. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Estos son los 11 del Celta. Néstor Araujo trabajará junto a Murillo en la defensa. Orbelín Pineda saldrá con Brais Méndez como extremos. Y arriba Iago Aspas formará con Santi Mina en el ataque. Este es el equipo con el que hoy salta al campo el Sevilla. Yassine Bounou defendiendo el arco. Iván Rakitic saldrá con Fernando en la mitad. Y arriba juega En-Nesyri. ¿Te acordás del primer gol que metiste, Marito, aprovechando el tiempo libre? Pasó tantos años. No, yo sé, muchísimo. Pero en mi pueblo natal tiene que haber sido. Y nos metemos ya con el partido. Arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Se va a escapar por la línea de cal. Denis Suárez ha tapado muy bien esa pelota. Muy inteligente cambio de frente. Que no se le olvide la pelota más. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Excelente movimiento, dejó limpiamente sin balón al rival. Y hasta ahí llegó esta jugada. El Papu. Jesús Navas. Excelente pase. Rakitic. Ahí está. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Un gol soñado, magistral, que se levanta el mundo entero! La verdad, Fernando, la definición espectacular. El técnico español muy contento por la victoria parcial de su equipo al conseguir el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Bárbaro en el anticipo. Rakitic. Lucas Ocampos. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Hugo Mayo.
Atento, se puede abrir un centro. Santi Mina. Tapa bien el balón. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Rakitic. Y saca la pelota hasta el otro costado. Marcos Acuña. Fernando. Jesús Navas. Paciente trato del balón. Iván Rakitic. Ahí se viene Acuña con la pelota. Es puro coraje este chico. Siga, siga, dice el árbitro. Le ha pegado bien a la pelota y se ha ido cerquita nomás. Jules Koundé. Brillante cambio de juego. Fernando. Jesús Navas. Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. Rakitic. Fernando. Jesús Navas, ahí está. Tom Delaney. Atento que después de tanto toque el Sevilla levantará la mirada y le pegará al arco. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Tsunami de oportunidades en el área. Se viene el cabezazo. El balón que ha pasado cerca del poste. Jesús Navas. Jesús Navas. Fernando. Jules Koundé. Atento que después de tanto toque el Sevilla levantará la mirada y le pegará al arco. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Ahora Rakitic. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Tiro de esquina al centro del área. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Renato Tapia. Iago Aspas. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo!
Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Jules Koundé. Ahí recibe Koundé. Jesús Navas. Fernando. Mágico Rakitic con el balón. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. El asistente que levanta la bandera. Qué bien el juez de línea, ¿eh? Estuvo muy atento, lo vio y lo cobró. Se perdió una gran oportunidad. Ivan Rakitic. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. A ver si decide mandarla al área. Le ha pegado horrible al balón. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Quiere tirar el centro. Suárez. ¡Suárez! No pasó nada con el disparo. Tarea fácil para el arquero. Tom Delaney. Jesús Navas, ahí está. Estos son los ganadores del sorteo de entradas de la semana pasada. Muy inteligente cambio de frente. Inflación Marinas. Podéis recoger nuestro premio en recepción. Enhorabuena a los dos. Fernando. Avanza Cuña. Avanza Cuña, se está metiendo en zona de ataque. Metió centro peligroso. Hace bien sacándola del peligro. Suárez. Intercepta bien el balón a Cuña y la roba. Jules Koundé. Jesús Navas, ahí está. Ahí va avanzando con la pelota. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Y saca la pelota hasta el otro costado. Youssef El-Nesri. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. Le ha quedado muy bien la fuerte entrada. Sáquele la roja, referí. Y sacaron la roja nomás. Ahora remontar con uno menos. No es para nada bueno, ¿eh? Tiene que concentrarse y seguir con el plan de juego. Se viene un cambio en este equipo. Con el 22, Santi Luna. Le sustituirá con el 8, Fran Beltrán. Ivan Rakitic. Jesús Navas, ahí está.
mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando, timorato. Gran corte defensivo. Diego Aspas. Un pase elegante, con clase. Ahí tiene para centrar. Mantiene la pelota y se acerca. Renato Tapia. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. El córner que llega al área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Brillante cambio de juego. Oportuno en la recuperación. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. ¡Ahí va el disparo al arco! ¡No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual! Cuando te tenés fe, hay que pegar. Otra pérdida de balón. Diego Aspas. Hugo Mayo. Corta bien esa pelota. Lucas Ocampos. Ha levantado bien esta pelota. Acá puede pasar algo. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. Ivan Rakitic. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Y está! ¿Quién te lo iba a decir? Con 10 en la cancha consiguen el empate. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el clip. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Lucas Ocampos. Fernando. Mágico Rakitic con el balón. Tremendo juego, el trabajo que tiene este equipo para mover la pelota. Si es que son un ballet. Y se abrió para cruzarla. Prepara la garganta. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Jesús Navas. Va atrás el centro y bueno, atajadón impresionante con el disparo ahí nomás.
Bien Acuña mandando ese córner. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Orbelín Pineda. No se canse el Celta de... Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Increíble cómo resiste el rival. Mira esa bombeta que ha mandado. ¡Ay, el frentazo! El balón afuera. Por poco se ha ido esa pelota. Marcos Acuña. Ivan Rakitic. Tomás Delaney se hace de la pelota. Lucas Ocampos. Cortó bien esa jugada. Tiene que intentar cruzarla. Jesús Navas. Esto puede terminar en gol. Esto es como cuando uno habla, ¿no? No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje. No por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad que fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar. Está loco. ¡Atento que se viene! ¡Mamita, qué golazo! ¡Ajá! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Ahí va de vuelta. Ese pase elevado sobre la defensa. No era fácil pegarle donde le pegó, ¿eh? ¿Eligió bien? Sí. ¿Sorprendió el arquero? También. Y este fue el primer palo, ¿eh? ¡Qué golazo! El técnico español muy contento por la victoria parcial de su equipo al conseguir el gol. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Papo con la pelota. Muy bueno el centro atrás. Bárbaro como lo ha bloqueado, pero esto sigue. El árbitro que pita la falta. Renato Tapia. Ese esférico termina en los pies de Marcos Acuña. Ivan Rakitic. Jesús Navas. Y hasta ahí llegó esta jugada. Iago Aspas. No se canse el Celta de mover la pelota de aquí para allá buscando gol. Mayo, se vuelven a juntar. Venía de posición irregular cuando recibe bien levantada la bandera. Fernando. Jesús Navas.
pudo cortar la jugada. Rakitic. Fernando. Delaney la tiene. ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Néstor Araujo. Yago Aspas con el balón. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Mayo. Hugo Mayo. Esa pelota puede pasar al medio. Han regalado la pelota. Mira cómo llegaron a apurar a Rakitic. Jesús Navas. Fernando. Marcos Acuña. Lucas Ocampos. Recibiendo Delaney. Jesús Navas. Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llevan una bolsa de goles a su casa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Brillante cambio de juego. Rakitic. Marcos Acuña. Se viene Navas. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Rakitic. Bien bloqueado eso. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Se viene y no deja de avanzar. Buena pelota metió. Sin mucho que decir, les digo. Finaliza la primera parte. El enojo de los hinchas locales es una clara reacción a la roja que acaban de sacar. La hinchada cree que la decisión del árbitro fue injusta y que está influyendo en el marcador. Vamos a esperar a ver lo que pasa en el segundo tiempo. El segundo tiempo y nos ponemos las pilas. Sevilla arriba en la pizarra. Y saca la pelota hasta el otro costado. Qué buena entrega. Rakitic. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. Jules Koundé. Muy inteligente cambio de frente. Y ahora es pelota de ellos. Va bien esa pelota. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Maravillosa acción defensiva. Lucas Ocampos. Atento que esto puede ser peligroso. ¡Atento, Galaria!
y todos se quedan avance en una muy buena idea. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Gracias a ese gol va ganando el equipo. Ha creado mucho peligro, así que podemos decir que de momento las cosas le están saliendo bien. Bien, ahí con el esfuerzo, sigue en juego. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y otra vez, la jugada previa a lo que fue un golazo. Y por ahora el marcador 3-1. Yago Aspas. Bueno, no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado, que es ya demasiado negativo. Lucas Ocampos. Recibiendo Delaney. Marcos Acuña. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Con la pelota esperando compañía. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Pedazo de centro, mandaste, papá. Otra pelota que saca desde el fondo. Yago Aspas. A ver si la cruza. Mayo. Hace bien para guardar esa pelota. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Jesús Navas. Tom Delaney. Mágico Rakitic con el balón. Jesús Navas. Y ahí está, se va escapando. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Hugo Mayo. Puede seguir avanzando por ese sector. Renato Tapia. Yago Aspas. Hay tiempo y espacio para el centro. Lo ha tomado muy fácil, mal centro al final. Si hablamos de posesión, señores, el Sevilla es el rey. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien y eso deja explicado el por qué van ganando. Sí, que no abandona el ataque, pero la defensa corta ese avance. Jesús Navas. La tiene el huevo Acuña. Avanza Acuña, se está metiendo en zona de ataque. Lucas Ocampos.
Jesús Navas. ¡Viene la pelota al área! ¡Tapa el arquero, pero la pelota sigue! ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con este quieren levantar el marcador. Corner al corazón del área. Ahí tratando de cuidar el balón. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Thiago Aspas podría contar con espacio de sobra para seguir. ¡Buena pelota metió! Jules Koundé. Le queda todavía media hora al compromiso. Lucas Ocampos. Jesús Navas, ahí está. Balón para el Papu. Papu Gómez. Ahí va avanzando con la pelota. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Tom Delaney. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Se les acaba de escapar la pelota. Marcos Acuña. Y saca la pelota hasta el otro costado. Tom Delaney. Youssef El-Nesri. Rechaza el arquero y sigue el juego. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Atento, se puede venir un centro. Se viene el gol, atento. Atento, es que continúa en juego la pelota. Lucas Ocampos. Marcos Acuña. Jesús Navas. Cruza la pelota y puede ser. Brillante cambio de juego. Enorme la recuperación del balón. Nolito. Fácil recuperación del balón. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. Jesús Navas. Marcos Acuña. Eso el árbitro cree que fuera del juego. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito.
Jesús Navas. Nadie quiere arriesgar, prefieren la posesión, la cuidan mucho. Muy inteligente cambio de frente. Ahí está Juan. La pelota que pega en la mano, ahí falta. Ahí va la pelota al área. El cabezazo y la pelota que va arriba del travesaño. Suena el silbato y el Sevilla quiere hacer cambio. Sale de la cancha con el 18 de Leini. Entrará en su lugar con el 8 Jordán. Nolito. Ahí se viene, lo va a tener. Hugo Mayo. Buen centro. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Jules Koundé. Ahí va el Papu. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Iago Aspas. Nolito. ¿Se acercarán al rival? Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Bueno, con este gol del contrario que acorta la distancia, el banco no está nada feliz. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Fernando. Ahí va el Papu. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se viene el bombazo. Directo, fácil, sin complicaciones. Hugo Mayo. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Jesús Navas. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Oportunidad para Iago Aspas. Ahí lo tienen. Y luego... Dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, Ángel? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado. Se viene el tiro de esquina al área. Y sigue con la... Toca la pelota con la mano y falta. El Papu. Iván Rakitic. Brillante cambio de juego.
Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. No se cansa el Celta de mover la pelota de aquí para allá buscando gol. Marcos Acuña. Fernando. Jesús Corona. Esa es muy buena pelota. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras dan más... ¡Una de las grandes atajadas del partido! Bien, Acuña mandando ese córner. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Va la pelota al área. ¡Mira el frentazo! ¡Arriba se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! Pues mira, por centímetro no entró esa pelota. Era el de la tranquilidad. Por eso, la carita en el banco. Se le escapó el balón a Tecatito, lo regaló. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Iago Aspas. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. ¡Ojo con esto que puede ser! ¡Se viene! Cerca del final del partido. Impresionante la pelea de este equipo. Lo consiguen empatar. Logran empatar, están sorprendiendo al rival. Sensacional definición. ¿Y ahora cómo van a hacer para reponerse? Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Y allá van. Puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Centro al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. ¿Y si se lanzan a contraataque? Papo con la pelota. Atento que se viene. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Rakitic, el córner a la olla. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Maravilloso como lo tapa. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Pero la defensa detiene bien el avance. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. La puede levantar al medio. Jesús Navas. Atento que lo están ahogando con la presión.
Pita la falta, el árbitro ya se había decidido por dejar seguir. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Jesús Navas. Atento que después de tanto toque el Sevilla levantará la mirada y le pegará al arco. Era para fuera de juego, referee. Hay bandera levantada, que le hagan caso al asistente y ya, que arranque el partido de nuevo. Sí, no, señor. Sé qué tanto protesta. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Es la posición adelantada y hay que cobrarlo. Jesús Navas. Jesús Corona. Jesús Corona. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Y es así como termina el peligro. Iván Rakitic. Marcial. Fernando. Grande, nena, qué buen pase metió. Y en esta jugada ni fu ni fa. Esta puede ser buena para la contra. Mayo. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Balón cargado de peligro. Pero el portero al final se queda con la pelota y parecía por el centro. Acá se viene para romper el empate en la pizarra. ¡Uy, casi! Ambos equipos necesitados del impulso de la grada para poder terminar este partido. Las dos hinchadas están intentando de que sus equipos ganen. Hay emoción en la tribuna y en la cancha. Rakitic. La pelota que pierde Rakitic. Se viene acercando. ¡Ojo con esto! Termina así la jugada. Hay 5 minutos más de juego, así que todo lo demás puede esperar. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Nolito. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Centro al área, muy congestionada. Nolito. Buena devolución de pelota. No se canse el Celta de mover la pelota. Seguimos empatados, Mario. ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero. No le tienen que dar las gracias, tienen que hacerle un monumento. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Gran pase, puede ser. ¡Vaya manera de escalar! ¡Le queda buena para meterla al área! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Acaba de regalar la pelota a Cuña. ¡Papo con la pelota! ¡Muy bueno el centro atrás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Están ganándolo! Increíble, ¿eh? Cuando pensamos que ya estaba todo dicho en este partido, aún quedaba algo por decir. ¡Ay, estas distracciones, Fernando! Son de risa. Aunque en que la comente tenga que llorar. Porque no se puede dormir, le robaron la pelota y le convirtieron el gol.
Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido de entrada. Jesús Navas. El otro equipo estará pidiéndole al árbitro que tienen una pelota. Solo hay una en el campo y no se las prestan. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Y aquí avanzan con cierto peligro. Puede ser el del empate. Mayo. Va cruzando la pelota. Se terminó el partido y también se terminó la ilusión de esta hinchada que hoy pensaban que ganaban. Bueno, sí, la hinchada está calentita, como se dice, por esa decisión del árbitro, pero le costaba al equipo remontar un marcador adverso después de la expulsión. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado, de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.